Que me caigo, que me caigo, que me No caigo, sé, tú ¿ves? sabrás que eres camarero. Yo no lo voy a saber. ¡Hostia, qué bueno! ¡Mira el muñeco, tío! Aunque yo sé en sitios en el que ¡Qué pagas 10, pelotazo aquí en lleva! Salamanca pagas 10 euros por un café. En algunos La Virgen, sitios. ¿cómo es el café, tío? Café normal. ¡Hostia, qué pelotazo lleva! ¡Hola! No dispone de fondos suficientes. ¡Coño! ¡Ay! ¿Me puedo poner a mirar? Sí, ¿no? ¡Oh! ¡Hija puta! ¡Qué Vale, fuerza para no perfecto. caerse, tío! Creo que tengo dinero para comprar un turbo. Creo. El turbo lo más caro del coche. Lo que puedes tunear. Pues están bien hechos los muñecos, tío. No me acuerdo si era entre Tengo. 40.000 o 30 o 50.000. Hija puta, que no sé, que se va a despatarrar, tío. No, espera, para este coche yo no quiero turbo. Hostia, tío, yo quiero salir a la calle así, tío, con el pelotazo este. ¿Qué pelotazo? ¡Qué tío! ¡Que está borracho mi muñeco! Ah, sí. ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué pelotazo lleva! Espera, espera, espera. Eso ¿Y si lo puedes hacer en tu conduzco? casa gratis. ¿Y si conduzco? No sé si me. Si me. Si... Se la dea. ¡Bual! No sé si. ¿Se laguea? No, se la Mira, mira, dea. mira, mira. Ah, Se hacen como que se vuelve loco de vez en cuando, digamos. ¡Hostia! ¿Me quitarán puntos? Sí, te va a parar la ¡Hostia, policía qué bueno, local. tío! ¡Ay, Va a parar la ay, policía ay, local y te ay! va a quitar el carnet. Te va a meter en prisión durante un año. ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Tanto bandazo! ¡La pa' otro! ¿Tú estás entrando ya, mano, o qué? Yo no entiendo a la gente, tío, que se pone ahí a disparar a autos. Me duele la diversión. ¿Has entrado ya? Sí, yo ya estoy. A ver, espera. Ah, va a estar este Kuruma, no sé por qué coge de los Kuruma, pero bueno. A ver, espérate que te. Te voy a buscar. Por cierto, agrega Patosa. Patosa Ay, coño, 592. bye, Willy está en mi partida, tío. Cojones. ¿Oíste? Dime. Ah, Patosa guión 92. sí, es verdad, tío. Paigulista está en mi partida. Madre ¿Puedo mía. mandarle un...? Espera, espera. Loquísimo, Fran. He ordenado ¿Qué te los coches pasa? en el garaje por precio. Madre de amor hermoso. A ver, inicio. ¿Cómo es para agregar? Espérate, social. Social. Buscar amigos. Buscar amigos. Ah. Patosa, guión 92. Vale, ya está aquí. Añadir. Esto es un día. Vale. Pero va súper directo, tío. Ahora el directo. 5 segundos de delay, más o menos. ¡Madre, solo! Solo. A ver, me voy a meter ahora en el taller. A ver cuánto tarda en reaccionar. Muy Bueno, buenas, estoy en Nacho. la puerta. Bienvenido Vale, ha cerrado. al directo. Estamos esperando a ver si se unen algunos más. Míralo, ya está. Ya estoy en la puerta de la cara Y del taller. ya vamos viendo a ver qué hacemos. Nos falta uno para hacer golpes. A ver si el compañero que le ha enviado el WhatsApp quiere entrar o qué cojones va a hacer. Pero bueno, hay más cosas que hacer, ¿eh? Entonces, ¿dónde estás tú, Manu, tío? No te veo. ¿Estás en mi partida? No, claro, por eso. No he metido lo tuyo. Únete. Espérate, que estoy tuneando. Tío, ya no estoy borracho. Sí, se va muy rápido. No, estoy borracho, tío. ¿Qué clase de borrachera es esa, tío? Gambling, de aquella manera, pero bueno. Espérate, a ver qué más se puede hacer. Mientras que tú. Hombre, hostia, madre mía, lo que me acaba de decir Nacho, que me mola la idea. ¿Por qué no vais a robar un caza? Es fácil.
si queréis. Pues me mola. Lo que pasa es que, a ver, Nacho, yo no duro nada con un caza. No duro nada. Es que no sé cómo cojones van los controles y es que aparte de que no sé manejarlo. Pero vamos, que ir a robarlo, bueno, vamos a robarlo. Cómo van los controles. Se van igual. Y yo que no lo sé, mano, cojones, que no sé manejarlo. Joder, además. Que tú, tío, ¿tú has, tu teclado no tienes en el 8, en el 4, en el 5 y en el 6 unas flechitas? Sí, pero el 2 pues no es el 5. Sí, ya, tío. Bueno, en el 2 no, es el 5, no ya lo sé. Bien. Porque he intentado hacer cache al WASD. Vale, pero bueno. A ver si me llevo. Buenas, Santiago, bienvenido. Un saludo. ¿Tú estás entrando o no estás entrando? ¿Qué estás haciendo? Un momento, estoy tuneando. Turbo, le he puesto turbo al coche. Ahora sí que tengo que correr esto. Tocani, va ahí, Tocani. Oye, pues te tengo que enseñar unas pinturas. ¿Nos echamos un tenis mientras que viene Patosa o qué? Sí, ya tenemos los soniditos, ¿no? ¡No hay huevo! ¡No hay huevo! No, no soy capaz de hacerlo. Yo sí lo hago, venga, vente, venga. Venga, no, sí, venga, vente, bien. Espérate. Mientras que viene Patosa. Voy a enseñar primero unas pinturas guapas para los coches. Venga, va. Mientras que viene Patosa, cuando venga Patosa, pues ya. ¿Sabes dónde está mi casa? Ya robamos el caza. ¿El qué? Mi casa. Pero si no estás en mi. ¿No? Si no tú, estás tú en vete. Mi. Yo estoy entrando. ¿Sabes dónde está mi casa o no? Pues no. Ah, mal vamos, Bueno, espérate, a ver, cuando tú entres, ahora le doy a que te busque el GPS. Cuando has entrado, tú dices cuando entres. Supuestamente ya estoy. Sí, estoy contigo. Solo contigo. Tenemos una partida para ti y para mí. Hostia, estás a casi 4 kilómetros. Voy a por ti. ¿Dónde estás tú? Voy a recogerte. Hostia, pues casi a 4 kilómetros a la otra punta de la ciudad, tío. Yendo por ahí va rápido. Sí, voy por la autovía. ¿Le he puesto sonido? Sí, pues bueno. A todo esto, a los chicos que están viendo el directo, ¿Fran? ¿Hola? Pues sí, espera. Se me están dando como saltitos ahora, tío, no sé por qué. Perdón, me ha pegado otro saltito, tío, no sé por qué, pero hay veces que me pega como saltitos, tío. No sé, pero nada, se arregla en cine, son 5 segundos y ya está, y se arregla. No sé por qué, pero bueno. Eso, gente, lo que estaba comentando. Del día 6 de julio al 20 no voy a poder subir vídeo. Porque me voy de vacaciones a ver a los miembros de DNDP. Para los que no sabéis qué es DNDP, es un clan que tenemos. ¿Cómo? Y voy ahora a visitar a casi más de la mitad, y entre ellos a Manu, pero tranquilos que haré un vlog del viaje y ya pensaré de hacer algo con Manu o algún vídeo, un vídeo los dos, no os preocupéis. ¡Ay! Eso sí, me tenéis que perdonar tiempo que no suba vídeo, pero es que no puedo subir vídeo ni hacer ni editar vídeo ni nada si no estoy en casa, es obvio. Bueno, pues deja programados. Bueno, ya veré. Voy a dejar uno a la semana, por ejemplo, y así queda un poco más. Bueno, ha sido. ¡Ay, Manu! Monta tú, no te digo. No, monta que te meto en el garaje y ves. Venga, va. Todo es para eso. Aparco, no te van a robar el coche. Porque Wigarty reduzco que es su puto tuyo. ¿Tienes en Centorno también? ¿Por qué te has comprado Centorno también? Pues sí. Mira, aprender lo que son colores. Este en el. Estás dentro ya, ¿no? O todavía no. Todavía no, ¿no? Dime. Ahora sí. Ahora no. ¿Estás o no? Sí. No te veo. Oh, madre mía, lo que tiene el colega hasta aquí, Garo. Y yo, como hace tiempo que no juego, pues vaya tela, tío. Bien ordenadito, ¿vale? Si te fijas, el centorno. Muchas gracias, Guillermo.
Por lo menos intento que disfrutéis con los vídeos. Y sí, Tony, Manu está en directo, pero está en Twitch, no está en YouTube. Puedes dejar el enlace, Manu, en el directo. Como comentario. Manu. Hola. Que puedes Bueno, dejar el enlace. vale, ahora voy, un momento. Mira, si te fijas en el entorno, Tienes de te fijas, todo, depende de cabrón. cómo lo mires, ¿Este es cuál es el negro o es azul. 350Z? Te fijas, ¿no? Es ¿Es verdad. negro o es azul? ¿No? Este ¿Cómo cojones eso, esa? es negro o es rojo, ¿no? Sí. Uy, qué Este guapada, macho. tiene un brillo muy blanco, si te fijas. Más blanco de lo que suele ser el brillo. Talizado, sí. Esto es nada. Este tiene Esto un es brillo nada. anaranjado, negro y naranja, Naranjado. ¿vale? ¿Te fijas? Este se le ve bastante, que bueno, queda como dorado. El que más me gusta a mí es este. No me han comentado nada la gente Esto de mi es nueva negro, vestimenta, esto es tío. color negro, ¿vale? Con Con unas pintas nacarado azul. de rosita y de Para que rosita. veas. Bueno, no, Vale. nos echamos un tenis mientras que viene Patosa, ¿o qué? Venga. Voy a Venga, coger mi vamos a ver. coche nuevo con turbo. ¿Qué es este? Este no está ni Mejor. tuneado todavía. Este coche es guapísimo tuneado. Ah. Espérate, ahí se acelera. El Santi está aquí al lado, ¿no? Llévate el más caro, dice Santi. Eso, que lo parta, que lo parta. Muy buenas, Oscar. Bienvenido al directo. Espero que disfrutes de él y nada, estamos esperando. Mientras vamos a echar una partida de tenis, un partidito de tenis hasta que venga una compañera. Y cuando venga, vamos a ir, o por lo menos tenemos pensado de ir a robar un caza. Ahora, eso sí, yo no vuelo, Manu. Pues no sé cómo vas a huir. No sé qué Hostia. vas a hacer. Bueno, lo intentaré. Ven acá, métete en el círculo conmigo. Santiago dice, Fran. ¿Qué ha dicho? Flor del bosque por mi. ¿Dónde ¿Dónde está? vas? Ah, que has entrado aquí. Calla, calla, cojones, que no había visto esto. Te metes en el círculo conmigo a la vez, entras en mi Ah, partida. claro. Tío, ¿cómo eras tú del tenis? Yo jugué una vez con Mir, pero es que no No, sé. claro, yo lo tengo configurado distinto. Me cago en. ¿Qué pasa? ¿Yo te Invítame. puedo invitar? O invítame tú. Pues eso, Vale, espérame. confirmar ajustes. Invitar. ¿Qué tal? Ok, invitarlo. Que invita un vía de gente. ¿Cómo quito yo las invitaciones? Da igual, Ahora. tú dale. Ahora. Cojones. Tío, ¿qué te has hecho en la cara, Manu, tío? Parece el puñetero Joker. Dice Tony, Manu, que no te de que no le deja entrar en tu directo. ¿Cómo que no lo deja entrar? No sé. Tony, es que no está en YouTube, por si no lo sabes, está en Twitch. Podías Pero ponerlo, ahora Manu, sí, ahí yo abajo. voy, ahí yo voy. En mi directo y poner el enlace ya que Eso estás. es spam en directo, pero lo siento por el spam. No, no. Yo te dejo que hagas spam. Tú en Twitch. Podías Pero ahora ponerlo, Manu, sí, ahí yo abajo. voy, ahí yo voy. En Uf, ¿y cómo lo mi paso? directo y poner el enlace ya que estás. Eso es spam en directo, pero lo siento por el spam. No, no. Hostia, Yo te espera, dejo que hagas spam. voy a parar esto. Por lo menos para que no se quede el muñeco. Un momento, estoy mirando esto y no. Ese. Don't worry. Cuando tú me digas estés listo.
Que no, no me queda otra. ¿El que Tenía ya que la ha pasado o adaptarme. qué? Qué listo. ¿Pero la has conseguido pasar o qué? No he pasado enlace, he pasado un comentario escrito. Ah, vale, guay. Entonces, guay. No importa. Tío, ¿cómo eran los controles? No me acuerdo. Venga, hombre, con clic y ya está. Venga, se te acaba el tiempo. Cojones. ¡Madre! Manu, ¿qué ¿Dónde has vas? hecho? ¿Dónde has ido? Si te has ido fuera de la cámara, saca. ¿Yo? Sí, va a ¿Qué sacar dices? fuera. Sí. Bueno, venga, da igual, venga. Me encanta esto, se vuelve loco. ¿Qué has hecho, Fran? Que no me sé los controles, tío. Que no me acuerdo. Espérate. Ah, me he ¡Ay! ¡Qué llevado. saque ha cogido! ¡Cojones! ¡Saque ha pillado! Ya veo que no sacas, que te quedas ahí quieto. Sí. Ahora, cojones. Yo no sé por qué, pero últimamente con el GTA estoy teniendo este problemilla. Hay veces que durante unos 5 segundos se me buguea y se me arregla solo. No sé. Muy buena, Alfredo. Bienvenido. Estamos echando aquí mientras un partido de tenis, mientras que una compañera va entrando. ¡Ay, cabrón! Venga, venga, vamos. Estamos muy sexy jugando así, de esta manera, ¿eh? Venga. Sobre todo yo. Sobre todo tú. ¿Por qué no la ha ¡Venga, dado? Manu! ¿Por qué no la ha Tío, vea, dado? te, mi saque. No me ha costado nada ganar el juego, ¿eh? Bueno, no pasa. ¿O qué jeta va a sacar? Madre Manu, mía. ¿qué ¿Qué me te estoy pasa, tío? haciendo? El otro día estuvo El mucho otro día. mejor. Muchas gracias, Alfredo. Pásate y ve los vídeos que hay que seguro que te gustan y que te molan. Que el otro día con Gadur jugaste es mejor, tío. No te preocupes, ahora te voy a poner difícil. Eso solo hará para ventaja. Para ti. ¡Ay! ¡Venga, tío! Pero, joder, si la pasa por debajo, tío. Por supuesto que sí, un saludo a Felipe Sánchez Macías. Madre mía. ¡Guau, qué Ahí resto me la has ganador! liado, ¿eh? ¡Qué resto ganador, ya ves! Vamos, vamos, que esto va, que esto marcha. Yo creo que es por mi. Por la movilidad que tengo en mi. Con la ropa, ¿no? Por las calzonas, sí. Oh, otra vez. ¿Pero por qué no la dejas? ¡No lo sé, tío! ¿Qué haces? Pues no lo sé. Me ha ganado. ¡Me ha ganado! ¡Me ha ganado el punto, tío! ¡Por el Yo que puto sabía si amo, ha estabas. ganado el Yo que punto, sabía si tío! estabas petado o no. Dímelo. Hala, mira a Ramón, Ramón, no me llames verdasco y no me llames manco, que sé quién eres. Al final ha ganado GTA en vez de Battlefield, pero tranquilo que cuando haya directo de Amores Battlefield. Ramis. ¡Guau! Cuando entre directo, cuando haya directo de Battlefield, te lo digo para que entres a participar. Y por supuesto, todos aquellos que tengan Battlefield pueden Participar. participar. GTA, bueno, un pelín más complicado. Manu, te estás colocando muy mal, cabrón. No, luego verás en mi directo que no me estoy colocando tan mal. Sí, por supuesto, Nacho. Siempre solemos subir directos de. O bien de GTA o de. ¡Ay! ¡Qué mal he sacado! Saca como el puñetero culo. O de GTA o de Battlefield. Mira, contrapié. ¡Ay! ¡Qué buena, tío! ¡Hostia, qué buena, tío! Esa ha sido muy buena. No te esperabas que repitiera, ¿no? Mira, De Ramón, que lado. también tiene GTA. Bueno, pues, ¿a qué estás esperando, Ramón? Entra en nuestra sesión.
Y ya sí podemos dar algún que otro golpe o cualquier cosa. Para agregarme, ya lo sabes, Fran Ru, la F con mayúscula, la R con mayúscula y dos U. Vale, otra vez. Yo no sé por qué. No sé por qué pasa esto. Vale, ok. Mañana que hora subes online. No sé a qué. ¿A qué te refieres, Alfredo, con a qué hora subo mañana online? Madre ¡Ha mía, votado! La ¡Ha votado dos veces! La ¡Ha he votado pillado dos ahí. Veces, Manu! ¡Ha votado dos veces, tío! No sé. Yo creo ¡Qué que no, no falso! sé. ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso del puñetero Teddy de los cojones! Calla, que la paliza que me estás dando. Tío, el otro día con Gadur lo hiciste mejor. Bueno, ¿qué ya, quieres? Ramón, a ver. Hoy estoy manco. Ya, son 10 y 10. Ya, Ramón, quiero probar el de Widget. A ver qué tal es. Una Titan X es muy bonito. Hostia, qué puntazo los Rafa Nadal. Ese sí me ha gustado. No, ya ves, con una Titan es bonito, pero cualquier juego, Manu. Joder. No. Muchas gracias, Tony. El juego, por mucho por PC que tengas, se quedan ahí. Bueno. Ah, vale, iba a decir, no me jodas que te has quedado pillado. ¡Ay! Pero si no le has dado, ¡qué falso! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí le he dado. ¿Cómo que no? Sí le he dado. Pues mi pantalla no. ¿Qué está tardando patosa, no? Prólogo. Están haciendo. Ah, que tiene que hacer prólogo. El prólogo del online. Te has quedado pillado. Joder, oh, sí. Va para lo demás. ¿La pelota? Pues no sé. ¿Dónde después ya está la pelota? Ya. Tío, no sé qué le pasa a esto, en serio, de verdad. ¿Ha dado un punto? ¿Por qué? Y no sé nada. Uy, estaba leyendo los comentarios. ¿Cómo hago una dejada? ¡Joder, tío! ¡Vaya tela! ¿Subiréis el directo juego de Batman? Pues no, la verdad es que... O yo no sé, Nacho, pero de momento no tengo nada pensado. Hola. Hola, Patosa. ¿Qué tal? Bien. Oye, Manu le dio herpes en la... O sea, Manu, me está diciendo Santiago que si te ha dado hoy herpes en la mano, ¿qué te pasa? ¡Qué grande! Herpes en la mano, tío. ¿Ya puedo entrar en el online, Patosa? Pues la mano, llamado Ulcer. Pero adelántate, cuidado, muñeco, la tío. La sesión que está intentando unirme no está llena de jugadores. Uh-huh. En la nuestra. Joder. Sí, me he unido a Fran. ¿Cómo era para poner en primera persona? La V. La V. Pero aquí no puedes, jugando al tenis. ¡No! Bueno, no puedo, Ramón. Petao, Fran. ¿Qué? Ahora. No sé, te estabas saliendo del campo. Ah. Dice... Pasando las vallas. No sé, cosas que pasan. Mi personaje es súper feo. Está quedándose pillado esto, ¿eh? No, es que... ¿O qué está pasando? No se mueve. Mi personaje no se mueve. Yo sí te veo a ti, pero mi personaje no se mueve, tío. ¿Qué coño cojones pasa? Ah, el mío tampoco. Pero el juego no se me ha quedado pillado, ¿eh? No sé qué es, tío, es. Porque las hojas las estoy viendo. ¿Y yo también? ¿Y yo te veo a ti moverte? ¿Yo qué cojones pasa? La E. Li. Tape. Vamos a ver. Vamos a salir, tío. Vale. Vamos a salir, no sé. No me deja salir. No, a mí tampoco. Tío, que. Bueno, no me digas que se ha petado ahora el GTA, tío. Escape sí que funciona. Escape tampoco, el no tampoco. Ah, sí, el no, vale, sí. Ya está. Me uno, amigo. Ya está. Yo voy a hacer igual, sí. Bueno, no sé.
qué es lo que ha pasado. Pero te estás librado de una paliza que te estaba dando, ¿eh? Bueno, la paliza me la has Yo dado no quería cuatro. invitar, de Fran, lo siento. Bueno, ahora entro yo. ¿Pero me uno a ti o qué hago? No, yo ahora me uno a vosotros, no os preocupéis. Yo no estoy Sí, haciendo Nacho, no nada. sé por qué, pero ha sido a mí y a Manu, no sé por qué, se nos ha quedado los dos bugueados. Bueno, no sé. Me gusta hoy que estás interactuando bastante en el chat, eso me gusta. Muy buenas, Sergio, bienvenido. Aquí tenemos entre manos que seguramente iremos a robar un caza. En casa. Sí. Luego está el tema de qué quieres hacer con el caza. Yo qué sé, matar al que ¿Quieres sea, tío. luego subir lo más alto que podamos con el caza y tirarnos por la zona de donde están las casas estas de lujo? ¿Vale? A ver si Vale, alguno guay, de guay, nosotros guay. cae. A ver Buenas, si alguno. Sergio. A ver si alguno de nosotros cae en una piscina. Yo no sé por qué, pero GTA hoy va regulín, regular. A ver, a mí me ha metido en una. A ver, espera, que os sigo. ¿Cómo te has creado el personaje, Silvia? Ah, verás. Porque teniendo en cuenta que no tenía todas las cosas desbloqueadas, que ¿Tú me ha estás limitado bastante. conmigo, Patosa, en mi sesión? Puede ser porque me había unido Sí, a ti. sí. Tercer salto te voy a resaltar. Esta es Pues la misma. únete, Vale, mano. pues me uno Sí, yo a vosotros. estamos en la misma, mano. Ah, no, me ha atropellado. Qué bien. ¿Quién te ha atropellado? Un coche. Ve por el paso de cebra, te lo digo siempre. ¡Soy muy loco! Justamente te tengo un resultado, pero... No, no, yo vale. estoy llegando, ¿dónde estás tú? Yo estoy llegando. Vale, ¿dónde está? Espérate que voy a robar. ¡Oh! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! La vi. ¡Ay! Wow. ¡Hala! ¿Qué te has puesto? Pues verás tú cuando me ves a mí. A ver si Manu se une. ¿Verdad que sí, Nacho? La suerte le acompaña a Manu. Porque es que vamos. Parecía Rafa Nadal contra Nishikori, vamos. ¿Ya estás uniéndote, Manu, o qué? Bueno, espérate, Silvia. No, no tienes dinero, ¿no? Nada. Yo no puedo hacer una transferencia, Manu. Vale, Manu no está. Bueno, se fue. Estaría bien que te pudiera pasar algo de dinero. Manu no está. Manu Bueno, se se fue. fue. Pero voy vestida así de militar. Ya te he visto. Pantalones militares, qué sexy. Ay, ay, me voy a la peluquería. ¿Yo no te puedo dejar ropa o qué? Yo tenía unas mallas negras, así simulación cuero, que me gustaban un montón. Pero como no tengo dinero. ¡Oh! ¿Qué hace meterse? Está chulo, ¿eh? La madre que te parió. ¿Pero dónde va con Hala, las carnes vale, al aire? Ricardo, que no te he visto hasta ahora mismo. Un saludo, claro que sí. Espero que te guste el directo y tal. No te preocupes. Vaya tela. Vale, ya estoy, que me hayan llamado por teléfono. Venga. A ¿Dónde ver, ¿ya estás estáis? entrando, Manu? ¿O qué? Ya estoy en la sesión. A ver, espera. A ver, señorita, ¿Estás en tu quiero hacerme un casa? corte de pelo. No, no, espérate. Quiero hacerme un corte de pelo. Lo quiero un poco más corto, que es como yo lo tengo ahora mismo.
Tío, no, yo Venga, lo que que me voy a quiero. quedar aquí a ver Yo lo cuánto que quiero es el corto el mío, pelo pero más así. corto, tío. Por donde estás viendo te queda mal, se parece a ti. Te parece un huevo a mí. Oye, yo soy súper alta al lado de la tía esta, de la peluquera. Hola. Lo que sí quiero yo es cambiarme el Nada, pues maquillaje, creo. me voy a quedar con el mismo, tío, porque es que yo es que tengo ese corte de pelo. Lo siento, señorita, pero no me pelo. Tomar por culo. Ah, El corte ¿no? de pelo no está. Hola, Silvia, ¿me acompañas? ¡Oh, lacacitos! ¡Lacacitos! Oh, hostia. ¡Lacacitos! ¡Quiero lacacitos! Me voy. Hola, Manuel, ¿qué tal? Ya, Ah, tú, es igual que este. la Virgen, móntese usted con Manuel. Ah, O lo que ¿puedo? sea, o lo que ¿Y sea, cómo si está viene. en el...? Espérate, el coche ¿Vamos a invisible robar ese. un caza o qué? Hala. Venga. Qué guapo los colores. Está igual. Gris y rojo. ¡Hostia, qué buen hortito, tío! Vamos por un Venga, yo te caza. sigo. Yo te sigo, sí. Tío, no me dejes estos bandazos que no sé ni para dónde tirar. Dime una cosa, la música se puede quitar, por favor, me está rayando un poco. Hola, Sí, se puede espera, que quitar. me he bugueado. Por la ¿Dónde Q. Madre. Tío, no sé Por qué la le Q la pasa hoy quitas. a GTA Vete Auto. No dándole me a la Q entero. hasta que te ponga off, radio apagada. ¿Eso lo puedes hacer tú? Sí, vamos a Pues yo ir, quiero el Sergio, volumen a en los la base militar. ajustes. Tío, espera, Entonces, espera, que te voy a señalar, que es que. no me jodas que te pierdo teniendo el mismo coche que yo, ¿eh? Que no, cojones, que se me ha quedado esto bugueado. Vamos, que me ha cogido perlita. No sé por qué, pero me pasa solo con el directo de GTA últimamente, pero no me pasa con el Battlefield. Dinero. Con dinero, vamos a la base militar, roba un vehículo volante. ¿Dónde está Frank? Llegando. A su ritmo. ¿Qué Va digo muy yo? tranquilo, yo voy con ¿La música, Tremeno y como me has todo, dicho que ni se me da puede igual. quitar? ¿Ajustes? Claro. ¿Sonido? Sonido. Sonido. Ya, Tremeno. Radio. Sonido, volumen de la música. Y lo quitas. Y ya está. No te suena ninguna Recordar a los clásica. chicos que estáis viendo el directo por si no lo sabéis. Cuando llegue a los 200 sub, voy a sortear el juego para PC para el juego Mass Effect 2 para PC. Así que el afortunado se llevará un regalito. Yo, ¿no? Bueno, si la afortunada es Patos a 92, guiño, guiño, o Manu Doma es guiño, guiño, que no creáis que hay tongo. Joder, otra vez me ha cogido su perlita, tío. ¡Párate, El Manu! camino te lo sabes. No, no me hace el camino. ¿Cómo no te lo vas a saber? Pues no, que yo no he ido nunca a la base militar. Muy mal. ¿Qué quieres? Si últimamente no juego a GTA, no puedo jugar a GTA con esto de la VNL y tal. Allí viene. Míralo. Mira lo que te hago, Fran, mira. Estás enseñándole el dedo seguro. ¡Hija puta! Mira, me está sacando el dedo por la ventana. No, va. ¡Hala, chaval, la karma! Lo ¡Lo bueno de tener seguro! coche blindado. Te Yo da quiero el igual. seguro. Ni se ha arañado, fíjate. ¡Quiero el Como Dios seguro! manda. Que lo perdemos, tío, que lo perdemos. Que no, que Sí, estaba sí. leyendo comentarios y me he chocado. Ahora, otra No. vez me ha cogido pelita. En teoría, yendo recto, debería de perderlo. Por mucho que le pise. Porque tienes el turbo, ¿no, Manu? Claro, tiene turbo, tengo Claro, motor tienes de el nivel turbo y ya. 4, transmisión deportiva. Normal, yo no tengo turbo, claro, el tuyo corre más. Tengo que Vale, cambiar vale. el claxon.
Lo que pasa es que no tengo dinero. Espera, esto hay que hacerlo. No tengo dinero. No, no tengo dinero. No te gusta. Tú también quieres destruir eso, ¿eh? No tengo dinero, no tengo de nada, no tengo dinero. Mira, ahí hay unos que están intentando entrar, por favor. No sé si es buena idea que entremos con nuestros vehículos personales. ¿Por qué no? Los perdemos, ¿eh? ¿Cómo que los perdemos? Luego tenemos que ir a la comisaría por ellos. ¿O lo dejamos fuera? Y pagar por ellos. A ver si pillamos un deportivo. Eres uno muy deportivo, ¿verdad? ¿Lo pillamos fuera? Un deportivo, no. Un no deportivo, da igual, espérate. No, 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 un coche. ¡Ah, mira, mira, mira! Puta madre. Este es algo deportivo. Espérate, cabrón, ¿dónde va? Se vaya. ¡Hijo puta, que se va! ¡Hola, caballero! Ni boli ni nada. ¿Ya cogió uno o qué? ¡Hijo puta! ¡Uy, se está pegando! ¡Yo! ¡Qué puta madre! Ya lo puedes pegar porque está en el pasillo, ¿no? ¿Qué hace? ¡Vaya hostia que me ha dado! Espérate, Frank. Me ha dado con toda la mano abierta, tío. Un puñetazo te da. Joder. Que no me deja. Sergio, ¿me estás preguntando a mí que de dónde soy o alguien que hay en el... en el chat? Manu, ¿ya tienes uno o no? Sí, sí, te estoy esperando. Ah, pues venga, yo ya tengo, yo estoy aquí adelante. Pues venga. Vamos. Vamos, ven. Pero si vas para atrás. Claro, voy bien. No, que lo vas a necesitar para atrás. Claro, te voy a velocidad con estos coches. Yo qué sé, cojones, yo nunca he de la base militar. Acuérdate que es el primer GTA que juego. Me cago en la cago. No. ¡Puta madre! ¡Ay, la policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡Manuel! ¿Qué está haciendo, Manuel? ¡La policía! Yo nada. No tengo nada que ver con esa gente. ¡Ay, la bin! ¡Corre, Manuel! Yo estoy intentando saltar la valla, a ver. Fran, hay que coger velocidad. Bueno, acércate más a mí. Cuando lo venimos. Ah, para coger rebusco, veas, ¿no? No, para que veas cómo es. Porque no sabes, ¿no? No. Por eso, para que veas cómo es. Pero que... sí, venga. No está. ¡Ren, ren! Vale. No sé qué coche corre más, si tuyo o el mío, pero bueno. Vamos, este no es una maravilla, sino que te iba a servir. ¿Me ves por dónde voy, no? Sí. Y otra vez, tío, ¿qué cojones hay ahí? Hola, ¿qué haces? ¿Qué hay ahí? Que me estoy comiendo todo el rato. Hola, disfrute usted. Hola, su puta madre. Tenemos un coche de policía atrás, ¿le pincha de ruedas? Espera, que me ha quedado. Ya me están haciendo daño. Muerta estoy. ¡Ay! Me están matando. No, yo estoy muerta. ¡Ay! Te han matado. No puedo haberte matado. ¡Ay! Me han matado a mí también. Aquí hay que entrar con uno blindado, Manu. No. Sí, Sergio, Hay que entrar rápido, coger el coche, coger el caza e irse. ¿Por qué? Sí, Sergio, no sé por qué, pero últimamente se me... bueno, no tengo ni puertas. Por lo menos el directo este se me está congelando un poquito, pero no es... no es un vídeo, creo que este... no te preocupes. ¡Ah, vale! ¡Era un cadáver! Con lo que otra vez yo me chocaba. ¿Dónde está? ¡Espérate, Manu! ¿Para qué? Si es de dos plazas. Ah, que es de dos plazas. Bueno, pues espérate, que cojo uno. Hostia. ¡Hala! Muerto, para haberse matado. ¡Pues vaya a matar! Yo cojo el mío. Tengo que coger un coche. ¡Ah, no! ¡Tengo que coger un coche, por amor de Dios! Ese es el de Fran. ¡No puedo entrar, tío! ¡No puedo! ¡Hostia! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen?
Este es deportivo, este sí lo quiero yo. ¡Señor, bájese del puñetero coche! ¡Acelera, Poké! ¡Acelera! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde va? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, ahora lo mejor de todo es que me busco a la policía y están chocados ellos conmigo. ¿Qué dice? ¡Hostia, Manu, ¿dónde vas? A lo loco. Venga. Baltosa, te voy a dejar en un caza, delante. Te lo pillas y te vas. Yo no sé conducir un caza. Pues aprendes. Uy, la madre. No, yo tampoco. ¡Hala, su puta madre! ¡Ay! Por haberse matado. Vale, voy a intentar ahora, chicos, que esté viendo el directo una cosita, y es parar la transmisión y volverla a reanudar. A ver si se me arregla el problema. Si no se me arregla, pues... Ya, güey. Pues nada, es solamente durante 5 o 6 segundos. No es mucho, no ¿cómo se preocupes. ¿Cómo voy llegando. Con el 5. Se maneja con el 8, con el 4, con el 5 y con el 6. ¡Hostia! ¿Dónde estáis? Yo no sé manejar esto, tío, ni de coño. ¿Dónde estáis? Sí, vamos. Vale, el Fran, robar un caza es mala idea. Te has suicidado. ¿Dónde estáis? ¿Dónde está el caza? ¿Aquí metido? ¿Dónde está el caza? Me han cazado. ¿Yo dentro? Ah, pero ya va tarde. ¿Dónde está mi coche? Por ahí hay cazas. ¡Hostia! ¿Y dónde está tu coche, cojones? No, correr con tacones no es buena idea. Aquí. Lo malo. ¡Ay! Lo malo es que no sé. ¡Corre, corre, cojones! Yo creo que te va a matar un tanque. Yo creo que sí. Lo malo es que no sé manejarlo. ¡Corre, corre! ¿Los controles cuáles eran, tío? Ay, que me con los números. ¡Mira que lo sabía, tío! ¡Me han matado! ¡Mira que lo sabía! Ahora que me han matado, voy a intentar hacer una cosa. ¡Ey! ¡Venga! ¿Están disparando? Me siguen. Estos matas. No sé, protegeme. Vale, a ver, ahora. Que llevaba ese coche, por lo que veo. No sé qué coche me habré pillado, pero lo protegía. Se supone que yo me he quitado el modo pasivo. Vale. Vale, chicos, he hecho una cosita, a ver. ¿Qué tal? Si sigo con el mismo problema, pues no sé por qué, pero vamos, ya veis que es durante un espacio muy corto de tiempo. Vale, eso es ejército. Sí, sigo con el mismo problema. A veces escucho voces. No, soy yo. No, voces de tope suyo. No. Ah, eso también se puede ocurrir. ¿Ves el sonido? ¿Es el chat? Charla. Vale. Charla. A bajar el display. ¿Y cómo lo quito? Y es eso. Ajustes. En ajustes, charla. Charla de voz. Charla de voz. Exacto. Pero que activada le doy a no, ¿no? Oh, bueno, sí, desactivala y ya está. Vale, qué pena. Frank, has muerto, ¿no? ¡Ey! Ya estoy. Ven acá, que tengo un coche. Y entras. Estoy al menos. ¿Qué cojones? Que se me ha caído. Ahora, que se me va a caer GTA. Cuidado. Mira, loco. A ver, se ha matado. Qué pinta. Me trae. Soy atractivo, ¿eh? ¿Qué hacemos? Vamos, aquí me están diciendo, tío, que hagamos una carrera de tractores. Eso puede estar guapo. Venga. A ver quién gana. Carrera de tractores. ¿Y cuál es esa carrera de tractores? Coge tractores. Ya, pero ¿dónde está la carrera de tractores? ¿Cómo se llama la carrera de tractores? Ese es el tema. Habrá carreras, ¿no? No habrá un sitio donde ponga carreras o algo, ¿no? Sí, en el menú de escapabilidades, creadas por Rockstar o verificadas, pero ¿cuál es la de tractores? Estoy haciendo el corte de manga Poké. Qué poco vergüenza. A ver, lo que no sé, ¿cómo cojones, dónde cojones está eso de las carreras de tractores? Burda, tatuaje, Club de Tasty,
5, autoado. No, plan. Aquí no es, bebé. Online. Le he dado a escape, le he dado a escape. Vale, pero en el mapa no. En el mapa en no online, está. Online, actividades, jugar actividad. Ah, vale, bien. Y buscas una de esas. Mira a ver si hay alguna que tenga nombre de tractor o algo así. Lista de partidas, crew, creador, transferir personajes. Si tienen alguna por el chat, mejor. Actividades. Jugar a carrera. Vale. Seguro que quieres iniciar la... Vale, espera y ahora me invito. Ay, aquí te me di tenis. Pero se mola más ese tenis. ¿Tenis? ¿Campo de tenis? Sí, tenis. ¡Oh! Se me ha vuelto loco. Hola. Uy, de la peta se ha volvado. Nada, estáis vivos, ¿no? Pues ya está. Yo ya me estaba viendo un plan Sirenita, ¿sabes? Sirenita. Pero no sé por qué me dan estos pequeños saltitos, son un GTA. Después el directo va a tener que pequeños saltitos. ¡Oh! Yo estaba mirando. Hola, hola. Manu. Hostia, tío. Manu. Estoy todo terreno, no pasa nada. Te se ha bajado, Fran, ¿no? Sí. Te ha pirado. Sí. La juego aquí solo. No, espérate, que te invito. Ay, cojones. Tío, ¿cómo buscamos una de estos de tractores, tío? Es el tema, que ¿cómo se busca una carrera de tractores? Yo no sé buscar una carrera de tractores. Gente del chat, ¿cómo buscamos una de estos de tractores? Actividad. Por actividad. A ver. ¿Cómo sé que se crea una, Manu? Estoy mirando un momento a ver si encuentro. Guay. ¿Me puedo hacer un selfie? Sí. Hacer fotos, salir. Modo autorretrato. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Selfie! ¿Qué quedamos? Tú decides. ¡Ojo! ¡Mete un selfie! ¡Tengo aquí en el bolsillo! ¡Toma! ¡Me dejo todo! ¡Toma! Bueno, no hemos pillado el mejor coche del selfito mundo. Guapo. Voy a guardar en galería, ¿verdad? Tío, las cervicales, tío. Las cervicales. Un Dandai. En un coche, en un... No sé cuál es. ¿Pero yo estoy en vuestra partida o me he ido? Estás. Es buen derrape. Que tiene una atracción divina el coche. Ay, coño, sí, que tengo aquí mi divina. Coche. Super divina, míralo. ¡Me tengo hostia! Estás en tu casa, Fran. Pregunta. No, estoy en la calle y me han atropellado, que yo no sé cómo no me he roto la crisma. ¡Qué pepinazo, chaval! Pobre. Joder. Cualquier día puede hacer la crisma. Mierda la crisma. Un saludo a ti, Henry, y otro saludazo a... a Rosa Melano. Esperaos, que os busco. Venga, ven con nosotros. Pero bueno, tampoco sabes dónde estás, así que no te es muy útil. Me está diciendo Nacho que en las granjas. En las granjas. Vale, cojo un coche más rápido que esto, ¿vale? Espera, cojones, que voy con vosotros, Vale, pues pillo un 4 plazas, no os preocupéis. Sí. ¿Por qué no entro cojones, en mi garaje? Estoy a 2 kilómetros, venga, va, que ya porque ya este llego. Coche no te deja guardarlo. Sí, es verdad, no se me había ocurrido, Nacho. Vamos a la granja. Ah, que no me deja que entres tú. ¿Qué dices? Muy bien. Y una desconocida. ¿Qué haces, tonto polla? Pillo un coche de 4 plazas, ¿vale? Vale, bueno. Vale. Te tengo espero por aquí fuera. Un Kuruma. No blindado. Yo estoy contento con mi coche. Yo tenía un Kuruma rosa. Negro y rosa. No sé. Oh, Rosita. Qué color más bonito. Rosita. ¡Hola! Madre mía, que tampoco le he dado tanto.
con los cristales oscuros. Vale, está subiendo la cuesta de voy llegando, estoy a 600 Fran. Metros. Quieto ahí, quieto. Que voy para allá. Que no, que no, que voy llegando. ¿Pero para qué? Si tengo que ir allí. Ese choque es un poco... necesario, pero bueno. ¡Señora! ¡Quítese! Míralo. Señora, ¿qué ¡señora! Pasa? ¡Señora! ¡Por amor de Dios, señora! Madre mía. ¿Qué estás haciendo? Mira, Fran, mira lo que tío. Tengo aquí. Fran, mira. Dame la pasta. Suéltala y me la des. ¡No! Espera, espera. Dame la pasta. Muy, muy bonito todo. Manito Kuruma, ¿cómo corre? ¿Ves que ese coche cuesta 70.000? Muy bonito, todo, todo reforzado y todo. Sí, señor. Hola. Frente, pues venga. Vale. Lo he visto. Y pero el camino pone para atrás. El camino pone ¿qué atrás. ¿Qué ha marcado? Anti, Benito Camelas, ajá, premio. Está para atrás. Ah, donde estamos nosotros, va. Hola, Grimpe. Sí, a la granja, la granja. Abajo del monte, abajo del monte y ya te pone. Vale. Un momento. Me sitúe, ¿vale? ¡Hay niebla! Yo voy a salir a potar, ¿vale? ¡Hala, lo que ha dicho! Abajo del monte, sí. Vale. Vale. ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Cómo era eso? Le das a la M, acción, ¿no? Fumar. ¿Puedo fumar aquí adentro? No, que están las ventanas abiertas. En mi coche no se fuma. ¡Toma, Silvia! ¡Toma! 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 A mí me queda mejor el corte de manga porque es como... ¡Saca! ¡Saca! ¡Ya, yeah, amiga! ¡Mira! ¡Heavy metal! ¿Heavy metal? ¿Qué te he puesto? ¡Me la pela! A mí me hace gracia el maquillaje de Poké. El maquillaje de Poké, vamos. No sé ni qué es. Silvia. Dale ya. ¿Qué? Mira para atrás. ¿Y mira para atrás por qué? ¿Para dónde estoy yo sentado? ¿Qué pone? Mira lo que pasa. Pero si no me ves. Si te estoy viendo, mal pero te veo. Mira lo que te estoy haciendo. ¡Mua! Tírame un besito. Y ahora a continuación te digo... ¡Toma! Sí, prácticamente. ¡Mira, Manu! Estamos haciendo corte de manga. ¡Ya! Pero es fácil conducir y hacerlo a la vez, Ya te veo. No hace gracia porque solamente hace el corte de manga hacia adelante. ¡Patosa! Te estás hombre, diciendo que... Hombre, tendré que ver hacia donde conduzco, ¿no? Te están diciendo que las gafas que con las gafas que lleva parece una rana. ¿Una qué? Una rana. ¿Una rana? Sí. Cuac, cuac. Yo soy un pato, no una rana. No crac, crac. Se ha confundido no, de cuac, cuac, no. Cuac, cuac. Ay, señor, llévame pronto. Madre mía, estaba un pelín lejos. Ahora me quitaré las gafas, sí. ¿Se puede quitar las gafas estando aquí dentro? Sí, ¿no? ¿O no? Digo yo, no sé. No estoy seguro. No, nunca he llevado gafas. A mí es por la retina, ¿sabes? El sol, que ya no es igual que antes, tío. Claro, que echa polvo a la vista. Es que esto es el desierto y ya sabes. Está fatal. Solo hace daño. Está fatal. El sol, los rayos ultra... ultra... violeta. Mierda de ese. Ultra mierda. Ultravioleta. Que bueno, no me invitéis más, que no quiero invitaciones, cojones. Son todas misiones preparatorias, a mí invítame al golpe. Al golpe no, voy encantado la de granja, la vida. Tío. Ah, un pelín la lejos. Granja? Sí. ¡Au!
Pues a mí me está diciendo Ricardo que no, que las gafas a él le gustan. Gracias, Ricardo. Pues a mí no, estas gafas tan grandes no me gustan. Toma. ¡Ay! Toma. ¿Sabes qué te digo? Toma. Son súper glamurosas, por favor. Sí, glamurosa, vamos, un glamuro. Que sí. Que son de. Son gafas de. Sí, creo que sí, Nacho, que como me las dejes. A la Manu, pa haberse matado, de verdad. De Carolina Herrera. ¿Quién? New York. Que las gafas son de Carolina Herrera o de Dior. Ya. Ya. ¿He marcado? ¿Qué se supone que es esto? Esto no es. ¡Ay! Estos son las granjas, eso está claro. A ¿No? ver, ¡Ay, será qué la hacienda. chuli! Ahora, ¿dónde hay una carrera de tractores? Aquí. ¡Ay! Madre Sí, son de loca. motos todas. Carrera dos ruedas. Yo que sepa, los tractores no tienen dos ruedas, tienen más. A ver. No, hay tractores raros. ¿Dónde ves las carreras aquí, Manu? El mapa. Ah, bien. ¡Ay, ay! No veo ninguna, la verdad. ¡Aliento! Aquí, espera, espera. No, me quería sentar. Espera, te voy a sentar aquí. ¡Que me quiero sentar! Espérate. Espera, espera, espera. ¿Tenemos una misión? ¡Hostia, qué bueno! Lo que me acaba de poner Sergio. Pone DL3, ¿vale? Son todo letras, pero claro, como lo dices, forma una frase. ICKKCK. Madre mía. Bueno, podemos hacer una de dos ruedas. Venga, voy. ¡Qué opción! Soy súper glamuroso con mis cartones. ¿Cómo vamos a coger moreno? ¡No me fío de ti! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Ven aquí. Ahora, espera, me han dicho que es plantaciones de marihuana. Esto no es marihuana. Estos son tomates, no, estos son fresas, cojones. Estos son fresas, ¿eh? Yo no veo ni nada. Estos son fresas. A ver, son fresas. Bueno, fresas. Yo creo que son tomates, ¿eh? Esto de aquí de la derecha son Venga, tomates. no, porque los tomates mirad dónde suelen estáis, ¿eh? ser de caña, Pero los tomates. vamos a ver, Frank. Yo no sé qué clase de fresas tienes tú, pero las ramas de la, o sea, lo que es la planta de la fresa No, es no, súper yo, a ver, yo pequeñita. no tengo fresas, yo voy a tener fresas, cojones. Pero qué sé, ¿eh? Ahora el tiempo la fresa. Sí, eso sí da. Están vendiéndolas en el mercado, ¿no? ¿Cuánto se hacen ya? Ah, no te Dice veo ya a Nacho que eres ti. la niña del exorcista, Silvia. ¿Yo? Sí. Mira lo que hace la zorra de Twig. Hala, lo que has dicho. Es verdad, es así, ¿no? Saludos, segundo Ortiz. Buenas, Vamos, George, Silvia, que te Capela. esperamos. ¿Dónde estás? Que Que no no te he leído, veo. que me he Que te hemos sentado y no. invitado, que te ha Ah. invitado. A ver, espérate que no Ah, me acuerdo. mira, Sergio, ya está colocón que del tren. Vale, ya está. Ya estoy uniendo, ¿vale? A uno de tres, tío. ¿De 30 jugadores? No. De 30 Oye, me tenéis que invitar jugadores. a la crew, ¿eh? ¿Qué crew? De NDP, tío. Tú no eres de Yo no sé ninguna cómo te voy a crew. invitar. Ah, de moto. Esto de moto, tío. A ver si me deja. Confirmar. Bueno, espérate. A mí esta se me suele dar bien, tío. A mí esto no se me suele dar bien, tío.
Parece que donde las plantaciones de marihuana, ¿no? ¿El qué? La carrera. Las torres. Va, va, a judío mío. ¿Dónde estás, Silvia, tú? Ah, vale, que tú estás en el otro lado, que no te veis. Tío, ¿cómo era esto? ¡No me acuerdo! ¿Dónde qué? La AST. Hay que seguir los puntos amarillos, ¿no? ¿Cómo era el caballito? Aquí, aquí. Por cierto, pues si no sabéis, pero el caballito se corre más. Mío, Fran, tío. No me jodas, me ha empujado. Mira, Manu, Manu, vale. Vato viciado. Ya sabe, ya se sabe cómo hacerlo y todo, tío. ¿Cómo se agachaba? Pues, se aburría hacer carreras. ¿Cómo se agachaba? Ay, cojones. Agachaba, no, te interesa hacer caballitos. No correr más. Agacharnos, Tío. Ya, hermano, tío, qué vicio tiene ya las carreras, el colega. Bueno, ¿qué más hago en el GTA yo? ¿Cuántas vueltas son? Están diciendo, ¿tres? Silvia, que eres muy grande. ¿Cómo? Bueno, es grande, Silvia. Hala, me he matado dos veces. Hala. Que me la estampo, tío. Son tres vueltas, la hostia, entonces, mano. Oh, vamos. Ya he llegado yo, ya, ¡Ran, ran! Yo el dedo no me llega a mí para hacer caballito. Yo no sé con qué tecla hacéis vosotros el caballito, pero yo tengo que darle a control. Claro. Ah, ¿con el control caballito? Yo tengo el dedo muy... No, 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 mi no hace nada. ¡Ay! Sí, lo que pasa es que en las rectas no hacen... En las curvas estás jodido haciendo caballito. ¿Vale? ¡Uy! ¡Uy! Hostia, que me ha saltado aquí algo. Salta ahí un mensajito. Tan, tan, tan. Soy Agen Nieto, ¿eh? ¿Qué? Que soy Agen Nieto. Ah, ¿has entendido? Es que has entendido que, que tengo un nieto, ¿o qué? Sí, que tiene un nieto, voy a llamar. Eso. No tengo hijo, voy a tener nieto. ¡Hostia! ¡Qué hostia me he metido! Me he reventado. Muerta 3 de 3. Tengo que hacer otra. ¿En serio? Me he reventado, tío. No llegas a la meta. Claro que no llego, ni de coña. Y yo estoy cansado, pero ¿cómo te va a cansar si se va arriba de la moto? Me duele la mano, tío. No llego al control, te juro. me duele la mano. Vale el otro también, el de la derecha. Caballito, caballito. ¡Guay! Tío, que no, que salta, que quiero que salte, pero no salta. Ya, mira, mira lo que me está diciendo aquí de Ricardo Manu, que lo tuyo es vicio en las carreras, ¿eh? Es que... Mira, bueno, el tuyo es el vicio a trabajar. Me ha matado, pero vamos. Sí, José. Pero... Dios, el salto que he metido en el aire. He hecho un freestyle, by the face, chaval. Oh, y yo sin grabar. ¿En serio, Nacho? Creo que me estás troleando, tío. La playa va a estar el tractor. Venga, ya llega. Tercero la clasificación. No, ya lo sé, Sergio, pero es que no sé por qué, pero va a oír irregular. Pido perdón, chicos. Te pido perdón. No, ¿cuántos habrás subido algún nivel, no? No llego ni el nivel 2, fíjate. Yo ya no huevo más. Lo que me está diciendo Nacho ahora me parece que es un troleo, porque es que no... No sé. Pero esto es verdad. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? ¿Dónde puñito arriba? Vale. Vamos a modo libre, ¿no? ¿O qué? Vale, ¿cómo mira. ¿Cómo se sale? Escape, ¿no? ¿Qué es el... Un saludo, Mufu66. ¿Cómo es el modo libre? Vamos a ver. Yo me pone escape. Nacho, pone Fran, el tractor está en la playa. Y aparece entre las 7 de la mañana. ¿Eh? Ah. Entre las 7 y las 11 de la mañana. ¿Pero en qué sí. playa? Pero no era una carrera. De los actores.
Un saludo a Estela y un saludo a Carlos HD Gameplays. Saludete a todos. Saludete. Saludete. Ay, Dios mío. Un saludete a Pokejeta. Un saludete a Patosa92. Saludete, Un saludete a Tete. Saludete, saludete. que si puedo intentar hablar en inglés. ¿Qué es Mucho. Pedís mucho, yo creo. Can you hear me in English? Why in English? ¿Estáis? No lo Yo veo. en medio de la nada. Why can you hear me speak English? Te voy a Please resaltar. speak me, please. A ver, no controlo el inglés de decir ¡Wah! Pero algunas cosas sí sé decir. Estuve en Manchester, tío, durante 3 semanitas. Sí que es verdad que se me ha olvidado muchísimo inglés. Pero bueno. Ahora, Ricardo, ahí, di que sí. Que hagamos una partida a muerte. Una partida a muerte. Una partida a muerte entre nosotros. ¿Que nos Claro, matemos entre Murphy. nosotros? ¡Hostia! Que yo no tengo nada. Cuenta, Mufu me pide un chiste. Madre mía. ¿Le cuento el que te conté a ti, Patosa? Venga. El de los concejales. Sí. ¿Qué pasa? Este es bueno, a ver. Esto es una persona que llega al médico. Espérate, voy hasta aparcar el coche y todo. Esto es una persona que llega al médico y entra a la consulta y dice: Doctor, doctor, mire, llevo unos días con un fuerte dolor en lo que viene siendo la zona de los huevos y zarza. No, por favor, no diga eso. No diga eso. Entonces, ¿qué digo? Mira, usted puede decir los cataplines, puede decir los concejales, los testículos. Ah, vale, los concejales. Sí, los concejales. Ah, pues mira, llevo un tiempo con un dolor en los concejales y es que no sé qué es lo que hace. Bueno, pues le voy a mandar a usted unas pastillas y se la toma una vez al día. Cuando se acabe la caja, viene a verme y ya vemos qué tal, qué tal ha ido. Ole, estupendo, gracias. Se dan la mano, se van. Y a la semana siguiente van otra vez, ¿vale? Espérate. Que hay aquí uno. Ah, co coño. Que he visto el circuito y digo, espérate que hay aquí uno, pero es patosa. Y eso, a la semana si siguiente van para allá. Va el tío. ¡No me rompa los cristales! Venga, sigue contándolo. Joder, vale. Total, va el tío para allá y dice: Hombre, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal? ¿Te duelen ya? ¿Cómo tienen los concejales? ¡Buah! Los concejales los tengo divinos. Ya es que no me duele, ya es una maravilla. Pero es que el alcalde no levanta cabeza. Te Vaya mato. tela, tío. Es que vamos. Vaya tela. Ah, ni a Nacho, que ¿cuál es el colmo de un sordo? Que al morir le dediquen 1 minuto de silencio. Genial. Hostia. ¿Dónde Por está, favor, Manu? Fran. Estoy yéndome a la Que vuestra, que me he saliera a metido en los otra. Fast Food Players. ¡Hala! Dice Ricardo que tú, Silvia, pareces Slenderman. Slenderman. Hostia, ¿por qué? ¿Por qué Sí, Slenderman? ran, cojo las de estas, las notas de los árboles, sí. Yo no sé si hacía un gameplay del Lender. Yo te Es digo muy la viejo, verdad, pero. yo no sé. Muy viejo, pero. La verdad es que molaría un gameplay del Lender. Vale, Pokejeta. Vamos a ver, ¿dónde estás, Pokejeta? ¡Hostia, Manu! Estás en la otra punta. ¿Dónde estáis? En la Vaya granja. tela, hoy me han Vale. dicho que si soy la niña exorcista, que si soy el Enderman, que me quedan fatal las gafas. Oh, por favor, qué ganas de jugar al GTA V, de verdad. La abeja deprimí, coño. Enormes Que las de verdad. ganas. Y tú el primero, Fran. ¿Qué es eso? Decidme que las gafas son feas. Y es verdad, cojones.
Yo no he dicho ni que son feas ni que son bonitas. A mí las gafas. Anda que los pantalones muy grandes que de, a mí las gafas tipo mosca que te ponen la chavala. No me gustan nada, tío. Son súper feas. No son tipo mosca, no me abarca toda la cara. Mamá, ve. Te abarca el ojo, casi la nariz y la parte de la frente. ¿Pero qué quiere que me abarque entonces una gafa? Si no abarca los ojos, ya me dirás. Hombre, no, los ojos. Claro que los ojos, pero no parte de la frente y parte de la napia. Joder, es que mi frente es chica. ¿Qué quiere que haga? Por la mía con las entradas más grande que Dios. Te voy a leer en un comentario de que me han puesto. Pero ponte en doble filo, decía. Ahí está. ¿En doble filo? En doble filo. Con lo intermitente puesto. Eso, intermitentes. Como lo haría que los hubieran puesto. Aquí sí. Hay agua ahí, no sé. ¿Algo? Y si haces intermitente, a lo contrario, la policía. Pues a Mufu le ha gustado, tío, el chiste. Es de los concejales. No. ¿A qué canto la canción de las de Móstoles? ¿Cómo era? Eres un enfermo, eres un enfermo, eres un enfermo, me pone los cuernos con la pantalla, el disco duro y el ratón. Mira, esto es un infierno. Mira, esto es la suprema de Móstoles, que... ¡Ay! ¿Que es por abajo? ¿Por dónde? No, por ahí. No es por ninguna. ¿Pero qué hace ese tío? ¿Qué cojones? Madre mía, ese chico casi con nosotros. ¿Qué es él? Qué vergüenza. Vaya tela, tío. ¿Qué le ha pasado a tu coche? Un accidente. ¿Qué le ha pasado a tu coche? Un accidente pequeño. Venga, espera. Básicamente unas 9 vueltas. ¿Es 4 plazas? Sí, es 4 plazas, hermano. ¿No puedo cogerlo, tu coche, Fran? ¿El mío? No, lo tengo bloqueado. Mira, no. Lo tengo bloqueado. Venga. ¿Dónde vamos? Yo voto... Otra cosa, Silvia, se te ven que te quieren un montón. Dice, uy, la Silvia que me encanta. Parece un ratón chillando. Joder, me cago en la puta. Están diciendo que tuneé mi coche, bueno. Venga, va, voy a tunear mi coche, va. ¿Qué coche? ¿El este? ¡Ay! Sí, el Centorno. ¿Recuerdas cómo te dicen los colores o no? No, pero espera. Mira la que te espera. ¡Ey! Se queda quieto, Fran. Has tenido suerte de que me haya pegado un tirón el juego. ¿Has tenido una suerte? A mí ya me da igual. Uy, qué suerte. Qué suerte ha tenido, tío. Cuidado. La policía. ¿Qué me sigue? ¡Múrtele! ¿Qué he hecho yo ahora? ¡Múrtele! Claro, porque me ha dado. Si es que no busqué. Te tenían que multar, te tenían que meter en la cárcel, tío. Si es que te lo va buscando. Fran. Manu, hijo de puta, tío. ¿Qué te han matado? ¿Qué dices? Silvia. ¿Qué pasa? Mufu está pidiendo que lo saludes. Hola, Mufu. ¡Hala! Tío, que os den. Fran, vente para acá. Fran. No me fío de vosotros. Muy buena idea acercarse a una prisión con estrellas de policía, pero bueno. Que los pierdo aquí, Que no me ven. ¿En serio no me ven? No me fío de vosotros. Sois mala gente, uno me destroza. Lo siento, Santi. Uno me destroza el coche. Yo no te he destrozado el coche. Otro me mata. No, nos van a disparar, muévete ya. ¡Me pica el ojo! Ay, señor, tengo que tonto. Mira, espérate. A ver, vamos ahí a tu. A ver quién llega antes a tu bolsillo, güey.
Aunque parezca Pues mentira, tú le tienes el pongo turbo colorada. de tal manera, tío. Bueno, A ver, ¿cómo se mi coche llamaba? no es nada envidia, no es nada comparable con el tuyo. Hostia, hostia. ¿Cómo se llamaba? Acelera un Espérate. poco más. Tío, ¿te notas ese camino de memoria Hostia. todavía? Te va a cerrar, te va a cerrar, te va a cerrar. Pero si no juego No me mucho, cierras, ¿qué te cierro yo quieres? a ti, hombre. ¡Uy, Dios! ¡Qué ¿Cómo asco, se por llamaba, Dios! Manu, tío? Es un spray negro. Un spray negro. Ah, el taller de. Vale, el taller de Y Berke. loquísimo, que voy por dirección prohibida. Hostia, 8 kilómetros, la virgen. Oh, sí. Un Oye, huevo, la policía esta está muy bien, ¿eh? Pusha, Es pusha. difícil. Es difícil esquivarla con el coche. Al menos. Te está dando cuenta, no, no, Nacho. Hasta la gente se da cuenta, Silvia. Ya no hago. Ya, vamos, es que ya no voy más contigo. ¿Por qué? Dice que me sacas el dedo, que me pega, destrozas el Pero es de coche. cariño, es No, de sí, de cariño. cariño, caro, y Mira aquí después que te quién voy a dar paga un el beso. coche. Mira aquí Y que te voy a después. dar un besito. No. Me ha destrozado el coche, Un coño. besito, que luego Pero se si el come coche cuatro. ya estaba destrozado. Me ha destrozado la vida. Hostia, ese coche me gusta. ¿Cuál es ese? El inferno, lo tengo yo. ¿Así? Cojones. ¿Cuánto Espérate vale ahora ese? que tengo ¡Hola! botón juego Ya ha hacia la roto el piloto derecha. trasero. Madre mía. Ahora. No sé Que por Frank, qué. que es de cariño. Silvia, te Que es de piden cariño. saludo Ricardo. Dice Ricardo que la salude. Que lo saludes, Ricardo. Saludos, Ricardo. Madre mía. Que Frank. No está haciendo el directo y tiene más éxito que los dos, Manu. Te está dando cuenta, ¿eh? Sí. Joder. Porque sepáis que tiene canal. Sí, Es sí. verdad, tengo canal. Toma spam. Suscribiros al Tiene canal, canal. Porfi. Que Patosa si guión llego a 50 me 92. muestro. Si, dice ella que si llega a 50 empezará los gameplays y hacerlos en 2.0. Bueno, gameplay. Bueno, sí, los gameplays. Porque directos no puedo hacer. Que dice que lo empezará a hacer en 2.0. Además, está en mi canal, en canales recomendados. Bueno, en canales recomendados. Está puesto con otro nombre, que son los canales Cioputa. Y ahí os tengo. Uno es el de Manu Tomáez, Pazaros, muy buen canal, y otro es Patosa-92. Eso soy yo, DNDP. Que es que Silvia. Frank, ¿estás mosqueado? Que no, que ya no me fío de vosotros. Manu me ha matado, tú me sacas el dedo, me pega, me destroza el coche. Cuando te conozcan personas que sepas que también te lo voy a hacer. Eso lo sé yo, que me vas a ver. ¡Hostia! Tío, me han dado un balazo en la espalda, mira, tengo sangre en la espalda. Y Pero además me ha nada. atravesado. Me ha Yo no veo atravesado. nada, ¿No? MMI, we Pues se expect me ha the manchado el jersey unexpected. de sangre. Madre mía, 9.000 I think pavos we por can do tener that. un turno. Hostia, pero qué cantidad de coches tienes, tío. Yo soy un Wow. hombre celeste. Este era el que. Este es el que Dice tú Nacho dices. que, Ese es por el que te, me lo he pillado, que te mira. están diciendo Mira. estas cosas, pero de Mira luces cariño. traseras. Ah, bueno. A Ven, ver. ven, Y mira. me están pidiendo que lo tunee rosa, por Mira, favor, mira las luces Rosita. traseras. Sí. Rosita gay, Me no, Rosita encanta gay, no. el efecto rojo que tiene, o sea, porque la pintura es negra, pero el metalizado es No, rojo. no, pero mira, mira las luces traseras. ¿Vale? Tío, Mírala, tiene dos luces, una arriba y parece otra un abajo. polar de ¡Toma! Pokémon. ¡Atrápalos! Venga, te dejo dar una vuelta. Este. Venga, va. Puedo Vamos. sacar yo. Ahora bajo yo. Parece que hay el entorno de la nada. Creo que está puesto porque puedes montar, ¿no? Sí. Lo voy a destrozar todo. Ah, bueno, espérate. Bueno, ¿y ahora dónde voy? Me Hola. está haciendo unas fotos esa tía, ¿no has visto? Somos famosos. Wow. Te gustará el coche. Santi quiere que lo tune rosa para combinarlo con los shorts. Y me están pidiendo una carrera de bici. Eso sí mola, tío, las carreras de bici. Eso sí De mola. bici. Sí. ¿Cómo sé yo cuál es de bici y ¿Dónde está el cuál no es taller? de bici? ¿Cuál es el taller? ¿Está cerrado? No, ahora. Me ha ¡Abre! crasheado esto. A ver a qué taller se ha ido. ¿Qué pasa?
Reparar el vehículo, ¡hala! Casi 500 pavos, la virgen. Ah, se ha ido al que está al otro punto de la ciudad. ¿Quién, yo? Sí. Ya, lo sé. Al que está más arriba del todo. Se ha ido, fíjate. Está loquísimo esta ciudad. Está aquí en esta misma sesión, en esta misma... Sí, lo sí, tengo sí, todo, creo, prácticamente puesto. Un motor... Eso sí, noto que estabilidad... A ver, porque... Bueno, sí, estabilidad sí tiene. Sí, de rapa, todo, no, no de rapa. Me cuesta un poco girarlo. Un poco cinto. Sí, tienes que frenar. Te lo voy a dejar cinto. Es lo malo. Pero no derrapa, no hace nada raro. Bueno. Y al acelerarlo, como que le cuesta un poco. Uy. Hombre, no le tengo puesto. No está... Este no tiene turbo, creo. No tiene turbo. Hostia, te lo quiero yo. Subes de nivel, he subido de nivel. ¿Por qué? ¿Por en jugadores o por qué? Ni idea. Mira, esta no cuesta se llama nivel. Cuesta de Santa Mónica. ¿No? Que yo estaba ahí. Que sí, mentira. Yo sí. Pero... Hostias. Voy a tener que coger por aquí. Guapada, macho. La velocidad punta de este coche no es muy, muy, muy bella. Es el super más barato que hay. A ver, ¿sí? Pero para mí es el más bonito, creo. Hala, todo el mundo que lo ponga del color favorito de Silvia, que lo ponga de rojo. Polo negro y ponle un aracato rosa. Ah, eso sí, a mí me encanta el Kuruma entero cromado negro. Ay, qué guapo, qué guapo en verde, no, en verde me mola. ¿Pero verde cuál? ¿Verde así militar? Verde chillón. Ponle naracado, Fran. ¿Qué? ¿Nacarado o naracado? ¿Cómo es? Nacarado. Nacarado, vale. De nácar. Espérate, estoy con el color principal. Sí, en el color principal tú pones un color metalizado, ¿vale? Y luego le pones un nacarado. Metalizado, pero... Te gusta mi matrícula, ¿eh? ¡Hostia, Manu, toma! Mira lo que me has hecho. ¿Por qué mirarla? Personalizado. Tómate, ¿no? Este coche tiene nivel. Macraseado. Metálico, no puedo poner metálico aún. O sea, yo estoy a la deriva contra el mar. Mentira. Dice ¿sí? que voy a desbloquear en el mar. Me ¿qué mato. ¿He marchado? Sí. Espera, me ahogo. Ahógame. Que se me ha carseado, que se me ha quedado el juego pillado. ¿Me ahogues? Que se hunda el juego, que no se hunde. No se hunde el personaje. Venga. Ahora, ahógame. Ahógame, que quiero morir. Por aparecer en casa. Bueno, voy a pasar aquí arriba en realidad. ¡Joo! ¿Qué con el juego crasheado? Sí. Reinicia. Creo que eso es, que se me ha crasheado. O reinicia otra cosa. Se me ha bloqueado la imagen, se me ha quedado congelada. Esto también me pasa. Verde fosforescente. Mira. ¡Oh! Ahora sí me ha reanudado el juego. Dime. Haz lo que te digo. Pon un color metalizado, el que tú quieras, ¿vale? Sí. Y ponle un naracado. Después le doy nacarado. Sí. Nacarado eso, nacarado. El nacarado se le dan en color principal también, ¿eh? Entonces es un color sobre otro color, digamos. Rosita. Rosa. O bronce, amarillo. El amarillo estaría muy bien para un Lamborghini. Los Lamborghini amarillos me gustan muchísimo. Tengo un Lamborghini amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? ¿Ya te va a servir o qué? ¿Yo? No, ¿por qué? ¡El juego! Ah, sí, el juego, sí. Te voy a robar el coche a este pavo. No, este coche no me gusta. A ver. Tampoco me gusta, ¿sabes? Yo no me gusta ninguno, el blanco y hielo, el que voy a coger, tío, es que me gusta blanco. Pon
Ponle blanco Nacarado. hielo y ponle un nacarado de lo que tú quieras. Si te das cuenta, es un reflejito que le da. No le veo nada. ¿De qué color estás poniendo de nacarado? Rojo fuego, yo no veo nada. Fíjate. ¡Hala! Pero es un reflejo muy, muy, muy débil. Es que le has puesto un color muy, 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 muy blanco. Ese es el tema. Joder. Me voy a dejar. Vamos a cambiar. Tendrías que poner, pues, ya te digo, yo los coches que le pongo a eso, pues la mayoría los pongo negro. La mayoría. O rojo, no. O cosas así. Venga, vamos a ponerlo negro. Vamos a ponerlo negro, ¿no? Negro, casting parece el más bomb. El más. ¿El más qué? Móvil. ¿De qué coche es? El Centorno. Centorno. Queda mucho para ser un más móvil. Ojalá. Ojalá estuviera, ojalá. Dios, tienes 17 me gusta ya en el. ¿Quién yo? Silvia Terreto ponen por aquí, eso estoy leyendo. Ya sabes mi nombre, Frank. Ya, es que se me. No sé, se me quita. O sea, se me. Se te escapa. Se me escapa. Oh. Se me quita, iba a decir. Bueno. Amarillo de carrera. Hostia, qué carísimo. Me estoy uniendo a ti, Frank. Esta azul mola. ¿Dónde está? Pintura. Vender, sí. Voy a vender ahora el coche. Eso te jode. Perdón. Alerón. Claro, lo tengo que comprar. Resto, es que tengo que hacer algunas carreras, tío. Si no hago carreras, pues no. Nah. No desbloqueo nada, tío. ¿No? Yo te dejo ganar si quieres. O no. Déjame ganar a mí. A mí no, a mí yo no quiero. ¿Por qué no me deja unirme a vosotros? Se supone que nosotros. Claro. Pero no puedo resaltar. A ti sí, porque. Ah, claro, el otro es porque está dentro del. Yo voy a por él. Vale, ya lo tengo. A ver, no te muevas. Estoy camino. No te voy a matar. Ni no sé dónde está. Parece el Mac Móvil. Mufu me pide otro chiste, tío. ¿Has puesto naranjado? Me sabía uno muy bueno, tío, pero es que no me acuerdo muy bien. ¡Oh, tío! Vaya chiste de Nacho, pone. Tu mujer chilla mucho al hacer el amor y salta. Coño, chichilla. La oigo desde el bar. ¡Hijo de madre mía! ¡Qué triste, tío! Vale, voy a contar un chiste que quizás me pare porque no me acuerdo muy bien de cómo era, ¿eh? Y a lo mejor necesito una. A ver, esto es un hombre que termina el trabajo, ¿vale? Va a su casa. Abre su casa, claro, y ve. Y ve a su mujer desnuda en la cama. Y ya el tío se empieza a paranoiar y dice, uy, aquí hay alguien, aquí hay alguien. Empieza a mirar en el armario, ¿vale? Empieza a mirar en debajo de la cama, ¿vale? Y nada, total, mirando por todos lados, hasta que tiene la con muchísima prisa, que lo encuentro, ya verá. Y ella, que no hay nadie, en fin. Con tan mala suerte, ¿vale? De que se tropieza, se dio con el pico de la mesa en la cabeza. Se enreda con un cable, el del frigorífico, y se cae con el frigorífico, ¿vale? Se cae desde un octavo piso y se muere. Se cae. El frigorífico y se cae.
Y se va al cielo, y allí que está Juan Pedro, y dice Juan Pedro, a ver, hijo mío, y van dos a la vez, o sea, va él y va otra persona, y dice, a ver, hijo mío, ¿por qué estás aquí? Y dice, mira, Juan Pedro, yo en verdad, yo no tengo culpa, yo he llegado de mi casa, del trabajo, y yo he visto a mi mujer desnuda, y claro, yo ya sabía que había alguien porque yo tenía ya muchas sospechas. Y yo, claro, yo empecé a buscar por todos lados, alterado, y venga a buscar, y venga a buscar, y venga a buscar, hasta que tuve la mala suerte de que tropecé, me di con el pico de la mesa en la cabeza, me enredé con el cable de la, del frigorífico, y me caí. Me caí por un octavo y nada, aquí estoy. Uf, la verdad, amigo mío, que es que has tenido muy mala suerte. Y está el otro al lado, muy callado, muy callado, muy callado, y sarte. A ver, tú, hijo mío, ¿cómo ha sido tu muerte? ¿Ha sido trágica? Y le dice el otro, pues yo no me he enterado de nada, Juan Pedro. Y dice, y sarta, ¿cómo no te vas a enterar de nada? Y dice, yo no me he enterado de nada porque estaba metido en el frigorífico. ¡Hostia! ¡Hostia! Necesito. Oh, se me fría ahí. Se me fría. ¿Dónde están las carreras estas, las de la bicicleta? ¿Será alguna de estas de a dos ruedas? ¿Será? La está buscando. Sí, está en pausa, la está Espérate. buscando, ¿no? Y voy a ver. Esto no corre nada, qué coche, me niega. ¿Cuántas pillas? Uno de esos medio antiguillos. Medio antiguillo. O sea que no es antiguo del todo, es medio antiguillo. Estilo clásico, que hace ¿Cuánto brrr, el tiempo motor llevamos blanco. ya de directo? ¿Qué? ¿Cuánto? Espera, espera, a ver cuánto tiempo llevamos ya de directo. Llevamos de directo casi 2 horitas. Llegaremos a las 2 horitas y pico. Gente, 2 horitas y cuarto, 2 horitas y 20. Aún tenéis otra media horita más. Es que mañana, aunque sea Vale, domingo, esta puesta el bien. MUA tiene que ir a trabajar. Vale, bicis. ¿Ya Buah. lo tienes? Sí. Oh, me acaban de avisar ahora mismo para irme a cenar, a salir a cenar por ahí. Pues sal a cenar. Sí, pero me tengo que cambiar. Así que me tendré que salir. Ok. Con lo bien que me lo estaba pasando, coño. Habrá más directo de GTA, no te preocupes. Habrá más directos. Yo hago indirectos. ¿Cada cuánto hago directo, Sergio? Pues suelo hacer cada fin de semana uno de GTA y otro de Battlefield. Pero Dime. claro, mañana me va a ser imposible hacer directo. De todas maneras, si me sigues en Twitter, siempre cuelgo y siempre aviso de los directos. El Twitter ya lo puedes ver en mi canal ahí abajo. El iconito del Twitter, pero para el que no lo sepa, es @-franro. ¿Cómo era esto de las bicis, tío? Yo no me acuerdo. Yo espero que la resistencia la tengas bien. Pues la verdad es que no lo sé, tío. Yo la tengo a tope. Un saludo, Iván Plaza, bienvenido. Ya estamos casi, casi para parar el directo, por lo menos yo por mi parte. Yo también. Hala, ¿dónde Y solo estamos? hacemos esta carrera y ya está. Es bajar. Ok. Es bajar, No, así pues yo me voy a que. salir ya. Vale. Chicos. Vale, que os vaya muy bien y que lo paséis muy bien, que disfrutéis mucho y todo eso. ¿Vale? Oh, qué bonito. Tranquilo que yo no te voy a pegar mal ni te voy a hacer mascota de manga ni nada. Tráeme. ¡Ah! Joder, que me he caído. Ah, bueno. Para Tráeme un correr, tupper, Fran, ¿no? en Block Mayus, por correr. ¿Te han dicho?
me traigas un tupper de lo que vayas a comer. Vale, te traigo un tupper, no te preocupes. Vale. Bueno, chicos, adiós. Hasta luego. Tío, 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 esto va tumbao. Madre mía. Tío, joder. Tío, no controlo esto de la bicicleta. Ahora, mira ya lo que me saca el cabrón, tío. Joder, es fácil, yo voy lento, No voy ni con el turbo, voy paseando. Pues eres tú, joder, mi vida. Hey, bueno, por aquí también, es igual. ¿Quién me ha pokeado? Ya están pokeando, tío. Venga, un aviso para Cole. Ya están pokeando, tío. Ahora no lo respondo, porque se joda. ¡Ay! ¡Frena, cojones! Venga, le voy a dar a tu. Lo estás pillando. Eso no puede ser. ¿Pero estoy pillando de qué? Si vas ya por el quinto coño y esto tiene... Es que mi muñeco no tiene resistencia, se cansa enseguida, tío. Yo tengo a tope. ¡Claro! ¿Así cómo voy a ganar, cojones? Mira que he cogido la carrera para... He cogido esta, que es bajando. Que más o menos, pues, tienes una ventaja. Bajando, si no... Para reparar la bici se estropea. ¡Ay! ¡Tu puta madre! Iba muy bien, coño. ¿Esto para qué es? ¿Qué es la llave inglesa esa que hay ahí, tío? Para reparar. Pero no la llave no tiene mucho sentido. ¿Por eso? ¿Para reparar qué? Esto estaba yo pensando, que una bici no va a explotar. Solo faltaba eso, que las bicis explotan ahora. ¡Hala! ¿Te imaginas? ¡Pum! Madre mía, no se cansa mi personaje. Joder, tío, qué maravilla. Pues mío se cansa, tío. Resistencia está al tope todavía. Ahora tengo a tope ya. ¡Pero corre, cojones! ¡Dale, candela! Ya, tío, todo lo que me saca, tío. Bueno, pues voy a ir cortando, ¿vale? Sí, da igual, Manu. Venga. Sound muted. Microphone muted. Bueno, gente, pues espero que os haya molado el directo y venga,